Hola afición, ¿cómo están? Yo soy Cuco Molina y en nuestro podcast Corazón Manudo, hoy un internacional del fútbol costarricense, nacionalizado salvadoreño o salvadoreño, pero internacional, y ahora se van a dar cuenta toda su trayectoria, que yo creo que muchos ya lo conocen. Bienvenido, Eric Cabalceta. No, muchas gracias de verdad, primero por la bienvenida, ¿verdad? Por estar aquí, por darme la oportunidad de conversar también con muchos manudos, ¿verdad? Y que conozca un poquito la historia, y agradecido, ¿verdad? Con ustedes de corazón. Eric, no, más bien muchas gracias a vos, man, por venir. Una contratación sorpresiva en Liga Deportiva Alajuelense, que ahora podemos hablar un poco al final, pero nosotros muy contentos porque los que seguimos fútbol sabemos de tu trayectoria y llegaba un muy buen jugador al club. Sí, no, la verdad que también a mí me tomó de sorpresa. La verdad que yo tenía plan para irme a otro lado, ¿verdad? Afuera del país. Ya como yo había hablado con Agustín, de hecho, cuando me llamó, estaba haciendo unas compras, una compra y una maleta. Y fue como, yo hablo con mi esposa y fue como muy, como, no sé si raro. Decirlo es raro y de Dios, ¿verdad? Que yo estaba en una tienda y me dejó un muchacho con la camisa de la Liga, una foto. Y yo, y claro, con mucho gusto, ¿verdad? Y me la tomé y a los, o sea, sin mentir, dos minutos me llegó el mensaje de Agustín. Igualmente agradecido con él, ¿verdad? Por la bendición, ¿verdad? De darme la oportunidad también de estar acá. Y fue como sorpresivo, me preguntó que dónde estaba, que si había firmado con alguien. Y yo le dije que tenía en plan de irme. Fue un viernes, si no me equivoco, el lunes iba a salir. Y dije, obviamente, obviamente uno se inquieta y dice, uy, ojalá será, porque yo estuve tuve en 2019, si no me equivoco, la oportunidad de venir acá fue que me lesioné. Entonces yo siempre estaba con esa inquietud, con esas ganas de venir acá, y cuando él me dijo eso, me quedé así como, uy, pero, o sea, me dijo, ahí mañana hablamos, porque hay una, y le digo, no, o sea, dígame. Y gracias a Dios, después me dijo, y lo que ha pasado lastimosamente, claro, y gracias a Dios ya Pipo está mejor, ¿verdad? Eso me alegra bastante, lo conozco hace tiempo. Y no lo pensé dos veces, ¿verdad? Cuando me dijo que si quería venir acá, sin importar el salario, ¿verdad? También se lo digo, ¿verdad? Dije que sí. O sea, no me han dicho ni cuánto iba a ganar, que tampoco me interesa. Dije que sí una vez. Y la verdad que, como digo, agradecido, sorpresivo también. O sea, y como le dije a mi esposa y a mi familia, es que siempre fue por Dios, ¿verdad? Igual comentar cuando hablemos un poquito lo otro lado, fue solo Dios, ¿verdad? Que lo sorprende de esa manera aún. Ah, muchas gracias. Ahí ahora me cuenta un poquito más de historia y esa del 2018, porque no me la sabía y, pucha, yo estaba aquí y a veces nos damos cuenta ahí quién viene y quién no. Eric, ¿cómo llega Eric al fútbol? ¿Dónde nace? ¿Verdad? ¿Dónde nace Eric? Porque descendencia italiana, con abuelos, una parte salvadoreña, pero todos creemos que es tico. Entonces cuénteme un poco de dónde viene. Sí, no, yo nací en San Juan, Colima, Tibás. Y el fútbol llegó a mí, o sea, la verdad que siempre, dice mi papá que desde pequeño siempre yo era, íbamos a Palí o X, ¿verdad? Que quería, en bola, bola y bola. Todo. Y vivíamos en otro lado en Puerto Viejo y que yo veía cocos y que decía bola, bola. Y dime, en ese momento mi papá no era muy pudiente, uh-huh. ¿verdad? Entonces, ahí hablando con unas personas en Municipal Tibás, uh-huh. Fue donde me brindaron como una beca, ¿verdad? Me acuerdo, Luis Carlos Varela fue el que me dijo que fuera a entrenar, que eran los días sábados, y ahí comencé. ¿Cuántos años, Eric? 8, 9 años, para no mentirle, se me dio la oportunidad de estar con ellos, ¿verdad? Y ahí fue poco a poco, ¿verdad? Y con ellos hasta los 14 años, si no me equivoco, y fue que hicimos un colectivo en el Cuti Moja contra Brujas. Okay. Con el Mosco, y de ahí fue del partido. Llegó Luis Valverde, que era el técnico en ese momento, me dijo que si me dio el número, que si quería formar parte, y obviamente hablé con Luis Carlos, ¿verdad? En ese momento que era una oportunidad, que era un equipo élite, que yo le agradecí, decía, ¿verdad? Pero por todo ese momento y todo también el aporte económico que él me brindó, ¿verdad? Uh-huh. Durante dos años, porque no teníamos cómo pagar a mi papá, ¿verdad? Uh-huh. Y obviamente agradecido con él, me dijo, ¿no? Que aprovechara, que y eso, también esos fogueos eran para eso. Y obviamente, yo una vez al ratito lo llamé y le dije que sí, ¿verdad? Me interesaba, me fui para Brujas, llegué obviamente nervioso, que era un equipo élite. Y yo pensé que era una prueba y él me dijo, ¿no? Que era automáticamente estar con el equipo. Y bueno, y gracias a Dios, 15 y 16, y ya los 17 comencé con el alto rendimiento de Brujas.
quedamos campeones bastantes veces, Mosco, y, y luego ya fue cuando tuve la oportunidad de debutar con Brujas, contra la Liga, me acuerdo, con un partido 4-1, íbamos perdiendo. ¿Cuántos años? Ahí. 18, por ahí. 17. Pucha, súper joven. 18, sí, este... Y me acuerdo, o sea, Jerry Paredes, el único que me acuerdo, que nos veníamos perdiendo 4-1, entonces me ingresaron, ¿verdad?, a jugar con la Liga, valga la redundancia, ¿verdad? Y no, de ahí ya después pasó a ser lo que era Orión, ajá, y Orión saltea a Italia. A Italia, ¿verdad? Venís de, o sea, ¿hay gente futbolista en tu familia? Mi papá jugó en el Maratón y el Platense en Honduras. Ah, no, o sea, estamos hablando de ahí descendencia ahí. Sí, Walter Elizondo también, yo creo que el futbolista es familia de mi papá. Ah, pues, muy bien. Ajá, y Hernán Cabalceta, que jugó en Cartago. Ah, ok. México, también. Ah, no, Eric, venís, lo traes en la sangre. Sí. Ahora sí, o sea, entremos en materia. De Orión, Brujas Orión, con este equipo, tenías, ¿qué? 19 años, 18, todavía por ahí. 17, 18, todavía. La oportunidad de que un jugador salte al Catania, ¿verdad? Sí. ¿En ese tiempo estaban en segunda o ya estaban en primera? La historia fue así, como que me llevaron a mí al principio a Génova, Génova, Italia, hacer una prueba. ¿Pero quién te lleva? ¿Cómo sale la oportunidad? Yo jugaba con Martín Arriola. Ah, ok. Y, no sé, llegó un uruguayo, un agente, uh-huh, y me dijo que si quería hacer una prueba, ¿verdad?, que tenía una oportunidad para ir a Italia. Y me fui para el Genoa a hacer una prueba, ¿verdad? Entonces estuve como... eran 15 días, estuve la semana y me dijeron que sí querían, pero obviamente por motivos económicos y demás, o sea, no me quedé, ¿verdad? Entonces regresé a Orión y luego en febrero, como en junio, mayo, el mismo agente me llamó y me dijo que si estaba bien, que revisara el correo, y me colgó. Y revisé el correo y era el contrato de... Lo que pasa es que nos habían dicho unas cosas en Génova y cuando llegamos a firmar, cuando era totalmente, entonces yo dije que no, y todo lo que habíamos pedido en ese momento, el Catania me lo estaba dando. Y tampoco era mucho, para que la gente era un momento con un joven de 18, 19 años, lo que podía yo, y por lo menos cuando uno se va fuera del país, uno quiere, y por lo menos sueña con darle una casa a la mamá, tener una vida media estable, digamos. Y cuando llegué y revisé el correo, estaba el contrato y una vez dije, sí, ¿verdad? Qué susto, Eric. Claro, o sea, susto y emoción al mismo tiempo. Y te vas al primer equipo. Sí, estábamos en ese momento, Catania estaba en la Serie A. Ajá. O sea, pero con 17 años, o sea, no ibas a No, firmé. El primer equipo. Con el contrato de Serie A y jugué obviamente, cuando no jugaba con la primera, jugaba con la Primavera. Que también hicimos, fue histórico, ¿verdad? También llegamos a los cuartos de final, que ese equipo nunca había ido, nos dejó fuera el Milan. Okay. Entonces de ahí ya seguí más constante en convocatorias. Eric, vea, lo hablamos antes. Son, revisando ahí, tal vez se nos escape alguno, pero son 4 jugadores que han estado en la Serie A italiana. Es una de las mejores ligas del mundo. Yo soy del Milan, o sea, siempre me ha gustado el Milan. ¿Verdad? Eric, Pipo, Joel, Tuma, y no nos acordamos de otro. ¿Qué significa? Yo creo que esa pregunta se la hice a Pipo igual. O sea, haber jugado en una de las ligas más top, sino que en esos años pudo haber sido la mejor liga del mundo, y haber jugado contra tantas figuras: Milan, Inter, Napoli, Juve, y en San Siro, Giuseppe Meazza, que es el mismo, pero, o sea, ¿qué significa para Eric eso? Y no, la verdad que como le dije al principio, como le dije antes, fuera de cámara, o sea, para mí fue sorpresivo también, ¿verdad? O sea, de Orión pegar un salto a una liga, ¿verdad? Di Pipo estaba afuera, el Tuma jugaba afuera, estaba en la selección, y que me llevaran a mi Italia, la verdad que me tomó como un susto, ¿verdad? De saber de que con 19 años me tenía que ir, era un contrato de 5 años, pero estar ahí cerca de todos esos jugadores, la verdad que fue como una bonita experiencia, o sea, saber cuando usted llega a unas instalaciones que acá las tenemos, ¿verdad? Pero ya era primer mundo, tener cerca a lo que era en ese momento Maxi López y demás jugadores que uno decía, mira, desde pequeño los veía en tele y ahora los tengo acá, ¿verdad? Compañeros. O sea, compañeros, una impresión de un miedo, la verdad. O sea, en un momento estaba muy joven,
también una persona que la verdad que admiro y aprecio mucho, que es Nicola Legrottaglie, que era campeón del mundo con Italia, es Juventus, es Milan. La verdad que me acogió bastante en su momento. Me íbamos a la iglesia juntos allá. Está muy bien. Me lleva a la casa de él, comíamos, etcétera, y me da consejos. La verdad que para mí fue uno de los mejores compañeros que tuve. Y hasta ahorita, al momento, a veces hablo con él. Pero fue una impresión, y como se dijo, estar cerca de todos los jugadores. Y también me acuerdo cuando me caí en convocatoria contra el Milan, me acuerdo, estaba Balotelli. Con las mínimas cosas, ¿verdad? Uh-huh. O sea, para mí era un sueño, digamos, acá en Orión, nosotros no nos pueden menospreciar. En su momento, Orión, obviamente, no era un equipo grande. Sí, sí. Y uno tenía lo básico, una camisa de presentación. Y al 2-3 días antes de viajar a Milán, que te llega una sastrería y te haga un traje, ¿verdad? Y demás, o sea, es impresionante. Entonces, y después llegar a ese estadio, o sea, suben bancas y ver pasar esas estrellas, ¿verdad? Y obviamente, la verdad que es una excelente. Eric, pues me emociono yo, digamos, escuchándote. No me puedo imaginar, día joven, o sea, viviendo esa experiencia que y muy pocos jugadores tienen a nivel mundial de vivir eso. Maxi López, o sea, no, la verdad no sabía que lo habías tenido de compañero, que es una referencia a nivel mundial como jugador. Pepino, que le metí a México en aquel mundial. Que termina jugando en un equipo rojinegro en Argentina, ídolo ahí. Pero, ¿qué jugadores tuviste de compañeros así que podamos reconocer y que la afición pueda decir, pucha? Bueno, el Papu Gómez. Ajá. También fue compañero mío. El que era portero suplente, Romero, Mariano Andújar. Okay. Que en la selección de Argentina, ¿sabes? Es que eran básicos, eran puros argentinos. Estaba en lateral derecho, era Gino Peruzzi. A Álvarez, central estaba un Alexis Rolín, que es de Uruguay. Yo creo que también Pablo Barrientos, Barcelona. Ajá. También. Sebastián Leto, ¿verdad? El Paratenaico, o sea. Puras era, cracks. Ahí, pero más, digamos que ahorita una liga. Sí, famosos. Papu Gómez, Maxi López. Eric, ¿y cómo fue tu debut ahí? Porque, pucha, estaba rodeado de estrellas, súper joven, tico, ¿verdad? O sea, que ¿quién podía creer? Y ahora lo que vemos con Keylor, que minimiza mucho nuestra nacionalidad o nuestro país. Entonces, ¿cómo se da? ¿Cuál lucha tenía Eric ahí para decir, mano, no, o sea, yo tengo que debutar, yo tengo que jugar acá, tengo que ser titular? Uh-huh. Y si aún seguís hablando, bueno, ahora me decías que con el italiano, campeón del mundo, seguís hablando, pero con Maxi, si tenés contacto y otros ciertos jugadores. Y la verdad que si uno es una lucha, porque, por ejemplo, en su momento usted vuelve a ver, ¿verdad? La Juventus, estaba Bonucci, estaba Chiellini, o sea, en lo que son defensas, siempre son muy veteranos, uh-huh. ¿Verdad? Cuesta mucho. Estaba también uno de Nicola Spoli, que también era, digamos, un titular, después llegó Rolín y cuesta, costó. Uh-huh. Pero, y yo me quedo con la experiencia, ¿verdad? Pero sí era batallar, ¿verdad? La nacionalidad no ayuda mucho, uh-huh. Digamos, en allá para ellos, digamos. Igual. Ya lo sí, que Fioli nos conoce ahí, Costa Rica. Sí, no, de hecho yo también sube con la sorteo del mundial, estuve con ellos y cuando tocó estar Uruguay, Italia. Y todos vacilándome, ¿verdad? Molestándome que íbamos a ir a pasear. Y no, o sea, cuesta, uh-huh. Digamos, cuesta mucho porque, bueno, en mi caso, éramos, ya llegué muy joven. Y los técnicos allá son como van a muerte con lo que son veteranos de experiencia, okay. Y mucho más, una zona muy de mucha seguridad, uh-huh. ¿Verdad? Para ellos, entonces sí cuesta bastante. Y con Maxi y con ellos no. Cuesta mucho, o sea, cuesta mucho. Ya, si les podía mentir, decirle que ajá. Sí, pero no, sería ya ser un mentiroso. Eric, Dave, también, digamos, el tema de tu edad puede haber no afectado, ¿verdad? Que lo que decías, el tema de experiencia y el fútbol italiano es de, no sé, Chiellini y Bonucci están rocos ya y sí. Siguen jugando titulares como si nada y hasta seleccionados aún. Entonces, no iba a ser fácil, pero qué bendición. O sea, me quedo con esa palabra de la oportunidad que Dios te da de ir al fútbol italiano y estar ahí. Un contrato de 5 años, pucha, eso es impresionante. Estuviste 2 años en Catania, ¿verdad? O sea, en 2 años y medio. Pues. Ajá, 2 años y medio. Luego se da la oportunidad, te prestan 6 meses a Costa Rica. Ajá.
¿Eso es por tu decisión o sí, porque o el club dijo, no queremos que tengas rodaje, o cómo sucedió esa vaina? Yo estaba, digamos, iba a banca con ellos en muchos partidos, ¿verdad? Y se hacían partidos amistosos y demás, y me tomaban obviamente en cuenta. Pero para nadie es un secreto que uno quiere jugar, y obviamente yo hablé con el profe y me explicó eso que le estoy contando, que es muy complicado, ¿verdad? Pero que en algún hueco él me da la oportunidad. Y obviamente uno también, como dicen nosotros aquí, joven, ¿verdad? Uno quiere jugar, está ansioso, y en su momento hablé con Mauricio Wright, que era el técnico, y dije que yo quería tener minutos, por lo menos unos 6 meses. Y me dijo que sí, que eso me acuerdo que fue en vacaciones, yo vine a vacacionar en diciembre y hablé con ellos y nada, me quedé. Me quedé acá 6 meses de diciembre. ¿Y el Catena te dio el chance? Sí, sí, dale. Sí, me dijeron que sí, que ellos también les servía. Okay. Que me quedara, que no era la idea de quedarme acá en Costa Rica, sino que tal vez en otro equipo. Pero como venía llegando, no era ni nadie lo conoce a uno allá, ¿verdad? Entonces que saben que ellos iban a aceptar. Eric, yo te iba a hacer esa pregunta. ¿Por qué quisiste venir a tomar minutos aquí a Costa Rica y no buscar otro equipo en Europa? O sea, como normalmente lanzamos jugadores a Bélgica, ¿verdad? Estos países que son como el trampolín, ¿por qué? Sí, yo hablé con la gente, como dije, uno jugaba allá, y cuesta mucho, ¿verdad? Okay. Ya cuesta mucho, y aparte que uno está en el país, en su momento, digamos, hay cosas que yo sí me arrepiento, decisiones que sí tomé. Que obviamente ahorita se me pone un contrato de cuasi, puedo firmar hasta 30 años y allá me quedo, ¿verdad? Okay. Pero son cosas de, tal vez uno por la inexperiencia, por la juventud, por la desesperación y no tener al lado a alguien, ¿verdad? No hablo de mi papá siempre dijeron no se venga, pero que no, Eric, quédese allá, aguántese, y obviamente la desesperación de jugar. Pero igualmente volví allá, ya fueron 6 meses nada más. Ajá, sí, sí, volvés. Y ya vuelvo, ya un poquito mejor, pero igualmente a lo mismo, digamos. Costaba demasiado, tenía 20. Ya al final, cuando ya finiquité el contrato, fue por otras cosas, ¿verdad? Extra futbolísticas que tuve el club, ¿verdad? Entonces decidí venirme, ¿verdad? Y eso, Eric, por un tema tuyo, de tu ética y demás, ¿verdad? El club tuvo fallos ahí, digamos que administrativos, deportivos. Y ahí, ¿qué dice Eric? ¿Tenías otras opciones en...? Ok. No, me paremos en un toque. Ojo, Manús. Tata Martino, técnico del Barcelona, quería a Eric Cabalceta. Fue en esos 2 años y medio que se da la oportunidad de que Eric salte al Barcelona de España. Sí. Ok. Ojo, que no sé cuántos ticos han tenido la oportunidad de ir. Sé que Froilán hasta jugó, ¿verdad? Pero Eric Cabalceta tiene la oportunidad de ser fichado por el Barcelona de España. La información que tengo es, el Tata quería un central joven, y el Barcelona, me imagino que barato, ¿verdad? Sin menospreciarte, ¿verdad? Pero cómo se maneja el fútbol. Pero el Tata lo que quería era un central joven con mucha proyección para que pudiera encaminarse ahí. ¿Es cierto o no es cierto que el Barça te quería? Sí, sí, de hecho, estamos hablando, sí, a través del libro, uno nos sorprende las cosas, y para muchos ya es que es este tema que está hablando. Yo también, en ese momento, cuando me llamas, es este tema que está diciendo, ¿verdad? O sea, yo pensé que era una broma, o sea, de hecho, le pregunté a la persona que está al lado, que es de San Pedro, oye, que sea los inocentes, que es la cosa. Y un periodista de Costa Rica me llamó, de hecho, andaba haciendo unas compras, y me dijo que si estaba sentado. Sí sé quién es el periodista, pero para no, o sea, me acuerdo, pero no, para no batear, me dijo que estaba sentado, y yo le dije que se dejara de joder, que quería, en buen sentido, tampoco arrogante, y me dijo que había de cierto que el Barcelona me quería. Entonces dije, madre, debe estar jodiendo, madre, jeta, debe joderme, porque pongámonos, tampoco, yo no me menosprecio, pero es, y me dijo que no, o sea, se pregunte, y obviamente yo llegué y dije, o sea, puña, y uno queda con espincera, y queda con esa, pues, con esa emoción, hasta que comienza, hasta ahorita, hasta que suba, que lo estoy sintiendo, y llamé al día siguiente, me dice, traté de mantener un poco la calma, ¿verdad? Y llegué al día siguiente y me llamaron, me dijeron, o sea, me mostraron ahí todo, me dijeron que había llegado la oportunidad, de hecho se me acercaron bastantes jugadores que aprovechara, que no fuera huevón, y verdad, y ya voy a decir, manda huevo, así yo que no, pero y después de ahí quedó en eso, porque estaba yo y habían otros más, verdad,
pero el que era más barato y demás era yo. Pero de lo que yo tengo entendido, ¿será cierto o no? Por medio de la gerencia, es que ellos pidieron mucha plata. Ok. Y de ahí murió. Suele pasar, Eric. O sea, me he topado muchísimas historias de que un buen equipo, un club lo quiere y el equipo se vuelve loco y pide. Sí, oye, capaz me hubiera cambiado la vida de eso, ¿verdad? Por una decisión que yo no era mía, ¿verdad? Porque yo pude haber dicho, y si hubiera estado libre, está gratis, no voy a jugar. Ajá. Pero, di, y ahí en ese momento, ya sabes, me acuerdo y uno dice, puña, manda huevo. ¿Dónde estuviera ahorita yo, digamos? Puede que sí, pueda que no, ¿verdad? O sea, todo depende de uno también. Pero bueno, de ahí, o sea, no se dio la oportunidad y dije, la vida continúa, ¿verdad? Y dije que tengo 29 años. Está súper joven. Siempre soy un buen equipo. Uh-huh. Bueno, ahorita tengo una pregunta que creo que va en referencia a eso que estás pensando. No sea, volvés un año, año y medio a Catania, finiquitas y te venís al Deportivo Saprissa. Preguntan, ¿por qué no un equipo en Europa? Si ya estabas allá, buen currículum, o sea, estabas en la Serie A italiana, ¿por qué no dar el salto a otro club? Ahí donde le digo, decisiones mala cabeza tal vez, no, sin menospreciar al club, ¿verdad? Sí, no, pero ahí la oportunidad está en Europa. Me dijeron que me cae una tercera. Ok. Tal vez, no sé, en la ambición o tal vez, no sé, crearlo como yo estaba en Catania. Ajá. Y todos esos lujos y decía yo, si el equipo va para tercera por lo administrativo, o sea, si me estoy yendo, ¿para qué me ir a otro club que no tenía los mismos recursos? Lo veía ilógico y inmadurez, siento yo. Me pasa ahorita eso y me quedo. Okay. Me quedo porque probablemente ahí pude dar el salto. Y eso es bueno, que uno abrirse y que la gente lo conozca a uno, porque mucha gente dice, mira, lo mandaron de regreso y no fue así. Sí, también, Eric, importantísimo, porque no sé cuántos jóvenes nos pueden ver, vienen los chamacos que decimos aquí, los cachorros para arriba, que puedan tener lo mismo tuyo en Europa y que, ¿verdad?, por malas decisiones o aquí mismo en el club, ¿verdad?, y que puedan ver tu historia es sumamente importante en el tema de consejos. Sí, ¿no? Como le voy a poner que te interrumpa. O sea, dale. Es una cosa que uno debe decirle a ellos y capaz que la mala cabeza y también que los orienten, ¿verdad? Porque capaz que si yo me hubiera quedado, estuviera jugando, tuve otros compañeros, está Bruno Pektovic, que está no me acuerdo, ahorita está jugando Champions League, y Diez se quedó y era lo más vago. O sea, yo le decía, no, usted es demasiado vago. Pero era muy bueno. Ajá. Es muy bueno. Y ahora está jugando Champions League, está jugando en un equipo, saber cuánta plata se está ganando, ¿verdad? Sí, sí. En su momento ganaba 2.000, 3.000 euros. Ahorita eso triplica en cero. Bueno, ¿cuántos ceros para la derecha, verdad? Y es por la cabeza, digamos. Y también, si muchos jóvenes lo escuchan y tienen la oportunidad, o sea, no se vengan. Por más que se vea difícil el camino, o sea, siempre hay que aguantar. Y si ya uno estaba allá, que aguantar. Insistir, persistir y resistir. Exacto. Eri, bueno, estás dos años, ¿verdad? Con Saprissa. El contrato era 2 años, estuve solo 1 año. Ok, 1 año. Ahí pasó lo que pasó en hacer al frente. Y ya viniste con un proceso en Costa Rica, en otros clubes, ¿verdad? Fuiste a jugar a Estados Unidos, si no me falla la memoria, el San Luis, ¿verdad? Ahí. Yo me acuerdo que cuando suena que Erika Valencia también a Costa Rica, el Catania, pues, aquí fue un bombazo, ¿verdad? Casi nadie sabía que teníamos un jugador allá, suele pasar muchísimo, más en aquellos tiempos que no era tanto el tema de redes sociales y demás. Y luego, Eric viene como bajando. Cuando llegas a San Carlos, digo bajando, ¿verdad? Pero cuando llegas a San Carlos, un super torneo, ¿verdad? No sé, vimos el Eric Cabalceta de que venía a Saprissa con un super nivel, que todo el mundo lo quería. ¿Qué pasa con Eric en ese tiempo? ¿Qué pasa con el jugador? Tal vez no con vos, ¿verdad? Sabemos que el fútbol es de altos y bajos, pero ¿qué puedes decir vos? Y veo que sos muy, muy creyente también, que Dios influye mucho en el tema de nuestras decisiones. Pero ¿qué pasa en un jugador, Eric, que a veces
va bien y a veces va mal. Y eso lo quiero decir porque, no sé, la prensa está tirando demasiada bomba a Johitán, ¿verdad? Que tiene tantos partidos, y, ¿verdad? Y eso nos pasa a un montón de, o les pasa a un montón de jugadores. Entonces, quisiera que nos puedas explicar desde tu punto de vista qué pasa en esos momentos de fútbol. Sí, no, obviamente, desde que sí está el equipo al frente, y yo llegué, ¿verdad? Y no voy a mentir, ilusionado, porque de venir y de tener un trabajo, llegaba como una buena contratación. Cosas de fútbol. De fútbol no juego, no estaba lesionado, aclaro. Mm-hmm, okay. Nunca tuve mala intención con nadie, aclaro, porque siempre, yo siempre a veces no veo redes, pero sí me dicen, ¿verdad? Y sí escucho. No estuve lesionado, siempre entrené y todo, ¿verdad? No me dieron la oportunidad. Sí, no sos problemático, no, ni vicios, ni nada de ese tipo de cosas. O sea, yo nunca, uh-huh. O sea, no me he visto involucrado en, no tomo, no fumo. Uh-huh. Me siento una persona muy casera de mi casa. Digo, mi esposa la entrenó hace poquito y ella no me puede, no me deja mentir que yo soy, me gusta lavar, sacar, como dice, cocinar, estar con ella. Prefiero salir con ella, ir a la iglesia un domingo. Uh-huh. De hecho, un partido que hace poquito, un domingo, fui antes a la iglesia. Me gusta mucho ser en la casa, no uh-huh. me gusta involucrar mucho, muchas mucho cosas, porque no me gusta, digamos. Uh-huh. Y no se me dio la oportunidad. Llegó en su momento One Chop y Carlos Guas, uh-huh. y tomaron la decisión de que yo no continuara en el club. Y la verdad que ahí me costó como que la carrera, sentí como que se me vino abajo, porque yo buscaba y no había nada. Y como usted, yo soy muy creyente y siempre creo mucho en Dios, y yo siempre, yo a veces le digo, ¿por qué? O sea, yo a Dios lo tomo como un amigo y digo, madre, ¿por qué? O sea, ¿por qué tan así, digamos? Si uno venía, no una super carrera, pero uno venía ahí de joven, bien. Y tal vez siento que a veces Dios nos pone esos tropiezos como para uno aprender, que uno no deja de aprender siempre, ¿verdad? Y bueno, caí, gracias a Dios, Vinicio Alvarado en su momento estaba en Carmelita y me dijo, venga. Uh-huh. Sí, obviamente hicimos un buen torneo, me acuerdo, uh-huh. con Carmelita, y de ahí salté a la USL, a San uh-huh. Luis. Estuve un año con extensión a más, fue que no se dio la expansión a MLS. Okay. Y los que estamos extranjeros y tenemos uh-huh. que venirnos, ¿verdad? Y después de ahí me vine para Cartago, si no me equivoco, uh-huh. estuve dos años y medio, donde, y la verdad me siento que jugando bien, sí. Jugué bien, tuve como sintonía, ¿verdad? Con la afición y demás. Después ya no me renovaron más, y de ahí fue donde mi Gustavo Pérez, otra vez Dios, ¿verdad? que o sea, yo sí siento como que, tal vez yo no siento que soy un crack, pero sí siento que soy una persona que me gusta y entregarme al 100%, que hay pocos días que van bien, van mal, y por lo menos digo, uno mete, ¿me entiende? Y decía, pero ¿por qué siempre uno juega ahí, digamos, 9-10 ahí, un día ahí? Uh-huh. Digamos que cumple uno, mete, uh-huh. que llega uno al final del torneo y dice, uy, ¿y ahora para dónde agarro? Y no, y la verdad que se me llamó, y gracias a Dios también, de ahí comencé ya, ¿sí usted?, a subir de nivel. Le agarré la confianza, ¿verdad? Y después... Para liguita. Para la, bueno, liga. Unos meses con la Cele y ya pues se da la oportunidad. Para la Liga Naciones con la Cele. Ajá. ¿Crees que esa salida de Saprissa por algún tiempo mentalmente te pudo haber afectado? Y uno pierde confianza, porque uh-huh. uno viene, tal vez, yo no soy juego de crack ni de nada, la verdad que me siento una persona muy tranquila, pero sí es un golpe anímico bastante uh-huh. feo para uno estar en un equipo y no jugar, ¿verdad? No jugar un minuto, o sea, ni me recuerdo, y obviamente cada técnico tiene su estilo de juego, uh-huh. cada técnico, si usted lo quiere o no. Me acuerdo que también en los 90 minutos por la vida me cambiaron. Okay. Entonces, obviamente eso a mí en lo personal me afecta, claro. Y Dios, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, no estoy lesionado, no hago, o sea, ni me esfuerzo. O sea, ¿qué me está faltando? Porque normalmente usted en un equipo juega por menos un partido, dos, uh-huh. tres, y si no le gustó, chao, adiós. Pero, o sea, no jugué, o sea, estuve en banca, pero no tuve la oportunidad de jugar. Y entonces sí, la verdad que yo digo, puña, o sea, sí me afectó un poco, ¿verdad? Pero gracias a Dios dije que me da la fuerza, ¿verdad?
para seguir adelante. Sí, y bueno, ese recorrido que hacías, sí, en Cartago fueron 2 años, bien, o sea, súper bien. Uh-huh. De titular y demás, el Eric Cabalceta, que creo que todo el mundo podía esperar. Luego San Carlos, y ahora sí. Bueno, contame, ¿cómo? Ya nos hiciste como un adelanto de cómo se da el tema de la liga, pero tenías una oportunidad para irte afuera. Uh-huh. No sé si podemos saber el país, no necesariamente podemos saber el club, pero el país sí. ¿Y qué pesó más en Eric Cabalceta en decir, pucha, extranjero o la liga? Tuve la oportunidad en Croacia, también un equipo de Vietnam, Irak, pero ahí sí decidí ir, ¿verdad? Y luego El Salvador, o sea, hicieron una oferta de Tuanis buena. Uh-huh. Económicamente. Uh-huh. Yo lo digo así, soy muy abierto, acá no fue muy buena, digamos. Pero sí, la verdad que me pesó mal los colores. Mi familia es, bueno, puedo decir porque mi abuela era liguista. Por ella. Sí. Básicamente fue por ella que tomé la decisión de estar aquí. Entonces, fue por eso. Wow, Eric. O sea, creo que es algo que la afición no sabe, ¿verdad? Pesan los colores, pesa tu abuela, muy liguista. Sí. ¿Ella está viva o no? Ya no. No, Eric, primero, o sea, como aficionado te digo, muchas gracias. Tómate tu tiempo ahí. Gracias por... Yo creo que todos los partidos te lo digo, ¿verdad? Después de los partidos ahí que vas saliendo con tu esposa. Mae, gracias por el esfuerzo que pones en la cancha. ¿Verdad? Yo sí creo que sos un muy buen jugador. Yo lo hablo mucho con Oli y con Leo. Creemos que sos un muy buen jugador. Pero esos, ¿verdad? Los que ya sabemos cómo le pones en la cancha y cuando a mí me dijeron, ma, es que Eric es bien manudo. Y yo creo que un día me lo dijiste en el parqueo, ma, sí, demasiado liguista. Y ahora que me contaste esto de tu abuela, o sea, ahorita estoy muy feliz porque me encanta que la afición pueda ver no solamente el jugador en los 90 minutos, en el rectángulo de juego, sino que puedan ver su corazón, su vida. Y que no vienen por un tema a veces salarial, ¿verdad? O sea que... Le digo que verdad es que no. O sea, hay un tema de amor por tu abuela, hay un tema de amor por el club. Porque si a uno le dicen, mae, Croacia, digo, jalado, Europa, sí, claro. Otro país, la experiencia, aunque tal vez no vaya a ser millonario, pero digo, vamos a vivir bien. Salvador, sabemos que... En Centroamérica los ticos les pagan muy bien. Uh-huh. Bueno, ahora vos nacionalizado salvadoreño, pero un tema económico, y tomás la decisión por amor de venir, por amor en todos los sentidos, sí, sí. De venir al club. Sí, no, ahora sí ya un poco más tranquilo, ¿verdad? No, y yo es que mi familia es liguista, digamos, y aquí pongo un punto, ¿verdad? O sea, no, porque hoy estoy aquí, mañana no sé, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, o sea, obviamente hoy siempre los equipos que he estado siempre uno es profesional, ¿verdad? Sí, a San Carlos lo aprecio bastante, Cartago, a Carmelite, los demás equipos que he estado. Yo estoy ahorita en el equipo que siempre he querido estar, uh-huh. Que desde pequeño siempre me vacilan de que iba al catequesis solo días con la camisa de la liga. Decimos, bueno, me acuerdo, la verdad. Y de hecho me han dado una foto, pero no la tengo, pero sí, digamos, es un punto aparte, digamos, si me toca, sigo la bendición de estar acá, pues. Perfecto, ahí feliz de la vida. Si no, al otro lado, sepan que igualmente Eric es profesional. El 100. Y voy a dar el 100%, sin importar el color de la camisa, ¿verdad? Porque uno es profesional. Pero, y hablando ahorita que estoy acá, sí, sí me abro, digamos, de pequeño, mi primo es envenenado, de verdad, o sea, socio y todo. Y mi abuela, o sea, era lo que me acuerdo, que era envenenada, yo iba socia también. Y. Me acuerdo que antes hacían fiestas con los socios, ajá. Cuando se quedaba campeón, y me contó mi primo y ella iba. Y cuando tomé la decisión de me llamaron, o sea, se me viene ella. Bueno, y
Muchas gracias, Eric, de verdad. Y fijo, ella allá en el cielo debe estar súper feliz. Yo ni sorprendido, o sea, jamás me esperé que fuera parte de esto la decisión y súper feliz. Eric, me decías que no ves redes, pero fijo, te contaron qué se siente el primer partido, ¿verdad? O sea, lo viste todo, has jugado de central, has jugado de lateral. Y un partido tuviste, ¿verdad? Donde, para no decir la palabra, o sea, le pusiste demasiado partidazo y has venido jugando partidazos con la liga, gracias a Dios. Y las redes reventaron. O sea, el otro día todo el mundo era Cabalceta, titular tiene que ser Cabalceta. Te lo pregunto porque muy liguista. La oportunidad de llegar al club. Ahora por tu abuela. Un club grande. Claro. No sé si viste esos mensajes o te los contaron. ¿Qué sintió Eric después de...? La verdad que... el primer partido, o sea, yo venía, siendo sincero, con eso de... lo que me había pasado. La verdad, va a llegar un equipo grande. ¿Será que voy a jugar o no? O sea, yo venía con eso de que quería jugar. Quería debutar con la liga, obvio. Y me cuentan, mi esposa, y mal, tampoco yo dije que no hubiera redes, porque obviamente, y lo agradezco a la afición Manu, ¿verdad? Yo sé que aquí exigen demasiado, por lo que tengo entendido. Gracias a Dios me está yendo bien, ¿verdad? El día de mañana que no se dé, que ojalá que no se den esos días, ¿verdad? Porque tampoco hay que llamarlo lo malo. Yo sé cómo es eso, y ahorita que me cuentan que gracias a Dios el apoyo de la afición está ahí, ¿verdad? Entonces agradecerle, ¿verdad?, a todo corazón a todos los liguistas, que soy uno más, o sea, que trato de esforzarme en cada partido, que sepan que aunque no ande bien, bien con el toque y todo, que siempre voy a entregar el máximo, que voy a correr, o sea, y siempre voy a meter lo que usted dijo, ¿verdad? Bueno, no dijo, lo hizo el gesto y sudar la camisa como tiene que ser, porque obviamente para mí, mi primo, de hecho, antes de venir al CAR, me reuní con él y dime, él me dice, Tito, vea, Tito, vea dónde va, o sea, está duro, va a estar duro, tiene buena competencia, tiene un camerino bastante pesado, que aclaro, no es lo que dicen, ¿verdad? De que aquí está... Sí. No, o sea, no, la verdad que... Son una familia. Una familia completamente. Venía asustado, obviamente. Pero... mucho peso. Mucho peso, pero agradecí. Lo que Celso, Bray y demás son excelentes personas. Me han tratado súper bien. Me han hecho un... como... soy uno más, pero desde el primer día me hicieron sentir como en casa, como una familia. Y como si ya llevara tiempo estar acá. Que eso es importante para la confianza de un jugador, ¿verdad? Que lo haga uno más, ¿no? Como que lo hagan haciendo un lado porque uno nuevo, porque ahí sí es más complicado. Pero no, la verdad que siempre me estoy agradecido con él por la oportunidad de estar acá, de estar compartir con sus grandes jugadores, estar en una institución grande, lo que representa para mi familia, para la familia de mi esposa, para mi esposa. Para mí es grande, la verdad, o sea, es algo que de pequeño uno siempre quiere, o sea, estar en un equipo grande, estar en la liga, pero igual a los todos, Manu, ¿verdad?, agradecerle, ¿verdad?, de cariño, de corazón, de, digamos, todo eso, o sea, sé que a veces me escriben en redes y no respondo porque... Y muchos mensajes, ¿verdad? Pero sí, digamos, a todos, en cada una de las personas que ha puesto en X o Y página, ¿verdad?, cada cosa, si es mal, decir que me voy a seguir esforzando, ¿verdad?, y si es bien, bueno, ¿verdad?, y cada like, digamos, agradecérselo de corazón, cada buena palabra, cada ayer en el estadio, ¿verdad?, gente gritando que fue, que bien, que muchas gracias por el compromiso, y es que para eso venimos, ¿verdad?, a tratar de aportar, no, sin, porque muchas veces que vienen por plata, no es por plata, después la plata vendrá, pero sí, la verdad que agradecido con ellos. Eric, no me acuerdo contra quién fue que el rival, pero hay una jugada que yo me acuerdo, yo me paro y aplaudo, y ¿verdad?, que es, no me acuerdo si es que te barres, sacas el balón, o sea, que iba a ser gol, y palmeas el piso así como bien,
contra Sporting. Creo que fue Sporting, no me acuerdo bien el rival. Iba a ser Sporting, gol. Sí, llegó Sporting. Pucha, y la salvada, como ayer la de Gamboa. Uh-huh. Salvás y palmeás, y ahí fue donde yo dije, o sea, este mae viene a dar todo, ¿verdad? Y yo creo que todo el estadio se vio, nos salvaste, sí, creo que fue Sporting. Nos salvaste, algo que era, podía ser gol, sí, a Barlon, ajá. Ese es el Cabalceta, ese es Cabalceta, o sea, el de esa jugada, el que siempre va a morir, podríamos decir, y no va a decir lo contrario, pero, o sea, en esa jugada, esa jugada representa mucho a Cabalceta como persona, como jugador y lo que viene a dar por el club. Claro, o sea, usted lo vio ayer también una jugada, yo voy con todo, no sé dónde mandé la bola, vengo la jugada también, y obviamente hay que, son impulsos que uno da, pues, y ese coraje, ¿verdad? Esa garra con la que uno viene, ¿verdad? O sea, con las ganas de trascender, de querer y ganar títulos. O sea, la verdad que sueño con un título acá, y no solo uno, para no más, muchos, ¿verdad? Esperando en Dios. Pero ese es el que, digamos, eso es lo que me cataloga. Tal vez no puedo ser muy técnico, muy... Como digan, no. Sí, tiene salida y... Sí, tengo, digamos. Pues sí, soy pero soy, digamos, muy seguro, digamos, eso sí, soy muy seguro, no me gusta arriesgar. Pero sí, o sea, me gusta entregarme al 100%. Hay momentos que no van a salir, pero cuando esté mi oportunidad y si puedo, cuando las piernas no ven, eso es lo que vengo a ofrecer, ¿verdad? De hacer uno más, a ser aguerrido, o sea, salir como un león, ¿verdad? A tratar de darle todo por la camiseta y que si sigo o no, que por lo menos digan, mira, sí, o sea, sí se ganó lo mucho, lo poco uh-huh. que me pagan y que por lo menos me vean en la calle y me digan, ¿qué? Bien, man. Sí, sí, que no te reprochen. Que no me reprochen, que sé que va en momentos complicados, como todo, ¿verdad? Pero ese es Eric, que siempre va a entregar de todo en la cancha y tratar de subir la camisa. Bueno, y todos aquí esperamos que te quedes. Eric, la última, para cerrar. Bueno, yo creo que ya me la respondiste. Era que podía esperar la afición de Eric Cabalceta y es dar todo por el todo. Eric, tu corazón. Creo que tenés muchísimos valores de liguismo, pero en lo poco que te conozco, en lo poco que hemos cruzado acá, creo que tenés un gran corazón, un corazón muy humilde, con mucho amor. Y de verdad, muchísimas gracias por venir al club, por dejar todo en la cancha, por los huevos que le metes. De verdad, muchas gracias. O sea, yo, y se lo digo, no me deja mentir, Eric, de los partidos que nos topamos, siempre te lo digo y siempre te agradezco. Porque tengo mucho en el club, muy buenos amigos acá y todos los jugadores se han dado todo por la camiseta, pero a veces cuesta encontrar un jugador que dé todo. Y creo que la saga nuestra es muy, muy un vivo ejemplo. O sea, todos los que tenemos son muy liguistas y todos están muriendo por los colores. Así que muchas gracias, Eric. No, gracias a ustedes. Sí, no, la verdad que me puede más, ¿verdad? Como dije, con mi abuela y demás, o sea, son sentimientos encontrados, ¿verdad? Pero, o sea, es lo que puede saber la afición es que yo vengo a trabajar y le agradezco a ustedes, desde ustedes, los que están acá, ¿verdad? Hasta las personas que abrigan las canchas, las que nos cocinan y demás, porque se ve que aquí cada persona que trabaja se lo hacen con amor, se lo hacen con dedicación y eso es bueno, ¿verdad? Que también eso lo siente uno, lo hace uno también crecer, y la verdad que si no van a esperar, tal vez un día puedo dar un putazo, como dice, ¿verdad? Pero una palabra. Pero es por en la cancha, por querer ganar, por demás, pero afuera de la cancha sepan que yo soy una persona tranquila, que no, que tienen un Eric para que le pueda servir, ¿verdad? A lo que necesiten. Y así es, tipo es Manu, y no sé qué otro más por ahí, menos que otros por ahí también. Pero eso paso vinimos, ¿verdad? Entregar todo por la institución, agradecerles de verdad de corazón a cada uno de los que nos van a ver, escuchar y demás, por apoyar siempre al equipo, que apoyen constantemente, que sepan que no solo Eric, sino que hay veintitantos leones, ¿verdad? Que tratan de hacer las cosas bien y que si un día no salen las cosas,
que si sepan que desde que salimos, puede que sea que perdamos un partido, si sepan que desde que te pita el árbitro, llegamos al camino, ya estamos pensando en cómo revertir la situación, y siento que se ha visto, y como ahora dos semifinales, ¿verdad? Que tengan la seguridad de que vamos a ir a tratar de dar el todo por el todo, juguemos bien, juguemos mal, como siempre digo, somos unos leones y vamos a ir por todas por el todo. Gracias, Eric. Gracias. Afición, esto fue nuestro podcast Corazón Manudo con Eric Cabalceta.